Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este jueves, segundo día del mes de junio, noche de tertulia, como siempre, y todavía con nuestra dinámica habitual del programa, nos tenemos que ocupar, tal día como hoy, todavía en resumen de todo lo que ha acontecido en la cantera y, por supuesto, lo que todavía colea cerca de la temporada del Cádiz y el de habernos quedado a las puertas de ese ascenso tras caer derrotados en Miranda, pero empezamos con ese análisis al que va a ser parte fundamental, desde luego, las valoraciones de nuestro invitado, José González, entrenador del Cádiz. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Estamos ya a jueves, me imagino que una semana de análisis, de reflexión y de valoración de todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Análisis y una valoración que, bueno, sirven ya de bien poco, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, pues hemos terminado la temporada, como quien dice, sin conseguir el objetivo final que nos habíamos marcado. Pero bueno, lógicamente, sacando lecturas para el futuro, a unos futbolistas aquí, a otros futbolistas allá, y a mí exactamente igual, ¿no? Ahora le preguntamos a José acerca no solo de ese último partido, sino de cómo ha sido esta temporada y por qué hemos llegado hasta ahí. Contribuye también a ese análisis nuestro compañero Fernando Díaz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sin olvidarnos de la cantera. Sí, esa cantera que ahora más que nunca pues depende de lo que vaya a pasar con el primer equipo, ¿no? Eso es fundamental para conocer qué futuro le depara a las sesiones inferiores. Y seguimos con la ronda de saludos para no entretenernos mucho más. Hugo Vaca, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí como bien dice, ya estamos casi de veranito, estamos lamentablemente demasiado pronto en esta situación, diríamos, prevacacional, y esperando, bueno, que a ver si se resuelven todos los aspectos, no solamente el aspecto deportivo, sino también el aspecto institucional, que creo que va perfectamente ligado, muy, muy junto una cosa con otra, ¿no? Y las cosas no están bien en ninguno de los dos aspectos. Con un río bastante revuelto por todo lo que se escucha, se comenta, se oye. Antonio Díaz, buenas noches. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal? Pues nada, bien, vamos a hablar de muchas cosas con José González y también de la entidad, ¿no? Del momento, de la venta, de todo lo que rodea al Club Cadista. Pues semana de muchas noticias, de mucho análisis, sobre todo de mucha reflexión, balance, es lo que toca después de terminar la temporada demasiado pronto, como dice Hugo, para lo que eran las pretensiones de todos. Así que comenzamos en este 2 de junio con los siguientes titulares. La afición cadista muy preocupada por todos los rumores que circulan en torno a la posible venta del club. José González analiza nuestro plató todo lo acontecido esta temporada en la entidad. Análisis sobre el futuro de la cantera y en concreto del Cádiz B después de una temporada muy negativa. Pues comenzamos ya en este programa jueves 2 de junio, todavía de análisis, de reflexión, como decíamos, Antonio, si te parece. Sí, no, pero antes de meternos en tema, ¿no? Importante, digamos, sí, voy a recordar una cosa. Ayer hablé con Paco Puy, uno de los mayores accionistas del club, para aclarar algunas cosas. Referente a la venta de la cuña, confirmaba que Rodríguez Murillo lo que invirtió en esa operación fueron 30.000 euros. O sea, 5 millones de pesetas, y que ha cobrado 20.000 y que le queda pues unos 10 para liquidar. Que a él le queda pendiente 150.000 por cobrar, que no sabe si lo cobrará. Que el Cádiz ha cobrado todo lo del traspaso del Real Madrid, que ingresó en el Cádiz. Y eso, que eso no quería que quedara bien claro eso. Y también todo eso en concepto de Acuña, ¿no? De Acuña. Vale. Y una cosa, le hablé de la posible venta, me dijo que él no sabía nada, que no tenía conocimiento de nada, pero que está claro que si en los próximos días no se aclara, no hay algo, que hablarán. Que porque algo habrá que hacer y si tendrán que volver, porque ellos son los máximos accionistas, y a ver qué ocurre. Eso es. ¿Se entiende entonces que Antonio Muñoz está emprendiendo negociaciones y es que las tiene en solitario? Sí, él no lo sabe, él dice que no tiene noticia de nada, que haya oferta ni nada. Yo personalmente le dije que sí, que había oferta. Pero vamos, tampoco se extrañó porque, entre otras cosas, me dijo que él se enteraba de algunas cosas cuando estaba firmado. Pero justamente es lo que denunciamos hace años ya, ¿no? Que la gestión la llevaba siempre única y exclusivamente Antonio Muñoz. Y en este caso hay personas que sí han criticado también a Francisco Puy o Paco Puy, a Federico González. Y yo creo que
de una forma injusta, ¿no? Porque son dos personas que son cadistas hasta la médula, o sea que ahora mismo todo el dolor, toda la problemática que hay les llega de lleno como cadistas, pero además ellos también han puesto mucho dinero en esta sociedad, que se han sentido, no sé si engañados, no puedo decirlo porque no soy yo la parte interesada, son ellos, ¿no? Pero sí defraudados, podemos decirlo tranquilamente, ¿no? Y entonces es triste que un consejero que como Paco Puyo, como Federico, que han puesto dinero, no sepan absolutamente nada de lo que es el movimiento del club. Es muy complicado. Y también es muy triste ver cómo, antes he dicho el nombre de Pepe Rodríguez Murillo. Pepe es una persona encantadora, una sanísimo, un gaditano y un cadista de pro. Y que no vaya al fútbol, y que se hayan quitado de ir al fútbol. Lo han aburrido. Realmente es lastimoso, es digno de poner a hacer un estudio, porque no es posible que personas tan cadistas, y han estado tan dentro del club, que ahora no le apetezca ir al estadio Ramanza a ver a su equipo. Es muy triste. Hablan de lo que dice de Paco Puy y Federico González. Hay que comentar que ellos lo reconocen, o sea, Paco lo reconoce, que ellos han depositado toda la confianza en Antonio Muñoz, pero que se sienten defraudados, por supuesto. Y que van a hablar, o sea, Paco Puy dice que él va a hablar, que más adelante habrá cosas que no ha dicho nunca, que puede que la diga, ¿no? Una cosa que sería lógico, y hora de que hablaran claro, ¿no? De que ya está bien, que ya está bastante, bastante bien que Muñoz haya hecho lo que le ha dado la gana con el Cádiz. Y con su consejero, algunos se lo han permitido, por no decir todos, y se nos ha visto el plumero, ¿no? Porque que el Cádiz es ley concursal, que debe cerca de 14 millones de euros, y que hace muy pocos años decía que no se debía nada y que estaba el Cádiz muy bien. Fernando, no sé si a ti te da la impresión, como parece a la mayoría también de la afición, que tanto run run y tanta noticia parece que va a caer la venta de un momento a otro, y a lo mejor por el camino que menos esperamos cualquiera, como ocurrió en su momento, ¿no? Yo no sé cuál va a ser el destino en el que al que caigan la propiedad de la entidad, pero no cabe duda que tiene que ser algo que se desarrolle en breve, porque esta situación no es para nada favorable, ¿no? Este parón obligado ahora mismo al club, que se intente trabajar, pero a expensas de a ver qué va a ocurrir. La parte positiva de esto que ha ocurrido con el Cádiz, que es muy negativo haber caído en la primera eliminatoria, pero la parte positiva es que dispones de bastante tiempo para planificar, y si ese tiempo no lo vamos a comer, entre que si se vende, que si no, que si lloro, que si recuerdo lo de Miranda, no lo recuerdo, yo creo que sería al final partimos en desventaja. Eso es algo que hay que aprovechar. Yo creo que la venta se va a hacer de forma inminente, es una sensación personal. Yo creo que está más cerca de lo que parece. Lo que ocurre es que, como... ¿Tú crees que son los brasileños? Yo de los brasileños. Yo no sé si van a ser los brasileños, eso es una tapadera porque hay otro grupo detrás, no lo sé. Pero de alguna manera, de una manera u otra, creo que está cercano. Lo que ocurre, como bien comentabais tanto tú como Hugo, el tema del secretismo es siempre aquí, ¿no? Que ni el propio club, ni antiguos consejeros, personas que han sido mano derecha y mano izquierda de Antonio Muñoz, no saben absolutamente nada de la situación. Pero han estado a la izquierda muy claro, bien. Entonces, sí, para firmar y poner dinero, para eso sí, pero para tener información ahora, digamos, privilegiada, ¿no? Y bueno, es lo que es la parte más triste de esta situación, y lo que demuestra y desvela que Antonio Muñoz sigue gestionando muy mal las cosas, más allá de ser o no ser presidente. El secretismo, yo creo que en una negociación tiene que ir secretismo. Por lo que no puede haber secretismo es con tu gente, la gente que te ha aportado también la posibilidad de estar, a tu gente. Entonces eso sí es ya sospechoso. Entonces, luego también otro tema muy importante. La circular número 3 de este año, la comisión mixta, AFE, clubes y demás, te obliga a las denuncias se pueden presentar hasta el 31 de mayo. Y hay que pagar antes del 30 de junio. Antiguamente era 30 de junio y 31 de julio cuando era la fecha para pagar. El límite. Si no se consigue el dinero, y estamos en un plan, en una ley concursal. O sea que el dinero que entre no es solamente para los futbolistas, aunque puede tener un carácter prioritario por la magnitud de lo que pueda suceder en caso de no pagar, que es un nuevo descenso, en este caso un descenso administrativo. Entonces, eso hay que tenerlo también muy en cuenta para la celeridad del caso, en el teórico supuesto de que haya un posible comprador, y yo también estoy de acuerdo con ustedes, pienso que uno es el señuelo y las cosas se están haciendo por otro lado. No sé si en el cuadro técnico, en el cuadro del equipo, se palpa cierta incertidumbre por ese tema. Ahora hay más preocupación, entiendo, también por lo reciente del final de la temporada. Bueno, realmente hemos intentado extraernos durante todo este proceso, ¿no? Porque teníamos muchísimos juegos y no era momento de entrar en esas cuestiones, porque
ya lleva muchísimo tiempo hablándose de una posible venta del Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Evidentemente ahora que ha acabado la temporada, lamentablemente para nosotros, bueno, pues existe esa inquietud lógica, ¿no? Porque existe incertidumbre, hay muchos trabajadores en el club, incluidos técnicos, jugadores y empleados propios del club, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, se abre una etapa de incertidumbre que, como dice Fernando, no es positiva, pero bueno, en este caso creo que toca esperar. A lo que hay que añadir lo que ya genera la complicación que supone el ceñirse a unos márgenes muy establecidos por una ley concursal que establece a partir de dónde y hasta dónde se puede llegar, ¿no?, en términos económicos. Sí, bueno, lo que no cabe duda es que tanto Roberto Suárez como a mí, a día de hoy somos entrenador y secretario técnico del equipo, depende de cara al próximo año, y estamos pensando, bueno, pues ya en el futuro, en nuestra obligación. Ya después quien tome el mando, ya sea por medio de una venta o porque se designe otro presidente, pues tomará las decisiones oportunas, pero nuestra obligación como profesionales es empezar a trabajar y en ello estamos ya. ¿Tenéis orden, José, o sea, de hacer ya ese trabajo para planificar la próxima temporada? Sí, orden de trabajar, sí. Lo que no podemos ejecutar porque, bueno, estamos pendientes de la aprobación de unos presupuestos por parte de los administradores concursales que van a designar claramente el rumbo a tomar, ¿no? Pero desde el propio domingo por la noche estamos trabajando y, bueno, si fuese por Roberto y por mí, pues probablemente cuatro negociaciones estarían ya más que avanzadas y casi cerradas. Pero toca esperar. ¿Tú te ves dentro del Cádiz, José, raramente? Pues no lo sé. O sea, si nos ceñimos a los resultados a lo largo de mi trayectoria en el Cádiz Club de Fútbol, creo que sí. Y siempre se ha dicho que a los entrenadores los ponen y los quitan los resultados. Ahora, si ya quizás, bueno, pues hacerte quizás un tanto perenne en el tiempo y te vuelves un poco visto y aburres a algunas personas, bueno, pues entonces a lo mejor sí podríamos entrar a valorar la posibilidad o no. Lo que no me cabe la menor duda es que yo tengo contrato para el año que viene y, bueno, quizás por algún capricho de alguien, pues tomé la decisión de echarme, pero el día que yo me hice cargo del equipo lo dejé muy claro. Yo quiero un proyecto dos años, no quiero un proyecto un año porque no soy ningún loco. O sea, yo tenía muy presente que con cinco derrotas el equipo, bueno, pues venía una dinámica muy difícil, que tocaba cambiar y que era altamente complicado pues conseguir el ascenso de manera directa en la primera temporada, con un equipo que yo no había diseñado. Yo lo expuse de esa forma, se me aceptó, siempre se confió en mí, siempre se ha confiado en mí por parte del Consejo. El domingo tras el partido se volvió a hacer y yo pienso, bueno, pues que el objetivo, si me lo marco desde el principio de temporada, será mucho más fácil en este caso. O sea, hemos hecho, yo creo que un final de temporada bastante bueno. El equipo empezó a parecerse a lo que yo quiero, empezó a funcionar en ataque como el entrenador desea y hemos cosechado unos números más que aceptables. Si vamos a tomar decisiones por un resultado en Miranda de Ebro, bueno, pues habrá que tener un poquito de sentido común y mirar las cosas de una perspectiva más amplia, ¿no? Yo creo que en ese sentido llevo una perspectiva de 144 partidos en el Cádiz como para tener cierta credibilidad. Y ahora que ha pasado bastantes horas de ese partido que tú hablas de Miranda, ¿te arrepientes de algo de ese partido, que alguna decisión que debiste tomar y no tomaste? La verdad es que fueron múltiples los factores. Hay gente que piensa que yo únicamente estoy haciendo mención al árbitro, ¿no? Y para nada. O sea, yo en la rueda de prensa, antes de hablar con mis jugadores, no voy a decir que no fueron competitivos, que no estuvimos a la altura del encuentro. Ya se lo dije ayer a ellos y no me duele en prenda en repetirlo aquí y ante cualquiera. No estuvimos al nivel que requería ese tipo de partido y esas circunstancias. ¿Motivos? Bueno, hay muchos motivos. Yo creo que no es habitual la tromba de agua que nos cayó una hora antes justo del partido, con el día espléndido que nos tocaba. Nos perjudicó bastante por las características individuales de nuestros jugadores. Podría haber tomado menos riesgos, aunque alguno piense que fui muy defensivo, podría haber tomado menos riesgos y meter más gente de trabajo para esa segunda jugada. Pero curiosamente en la charla previa, pues Álvaro Jurado no asistió porque estaba con unas décimas de fiebre. O sea, fueron muchas circunstancias las que llevaron a que, bueno, el equipo no compitiese de la manera adecuada y que no fuésemos a por el resultado que queríamos, que era ganar. O sea, la lectura del partido y la charla previa fue que no existía partido de vuelta, que ese era el partido de ida y que teníamos que ir a pelear de tú a tú a un equipo que se iba a matar, que se estaba jugando la temporada,
pero que los de amarillo también se están jugando la temporada, o sea que ya lecturas que se quieran hacer, que eche el equipo atrás y demás, bueno, esos son personas que tengo claro que todo el mundo no le puedo caer bien, llevo muchos años aquí y bueno, además la inmensa mayoría de ellos no ha visto el partido. Pero entonces, al margen de eso, José, de lo que tú acabas de decir, pero la realidad es que el segundo tiempo fue malo, malísimo. Sí. Que el equipo se echa atrás, porque es verdad que balonazo de ellos y el equipo estaba metido cerca del área pequeña. ¿Te se ve en alguna imagen a ti mandando al equipo para afuera? ¿Qué sí, pasó a los jugadores que le superaron miedo. La presión? Tuvimos miedo a tener lo que no teníamos. O sea, eso fue lo que se intentó transmitir desde un principio y toda la previa y toda la semana. Si algo me achaco quizás es que no he sabido transmitir eso, ¿no? Que es que no teníamos absolutamente ganado. Y que si un resultado de 2-0 te hacen un 1-0, puedes empezar a temer por perder lo que tienes. Y en este caso no teníamos nada porque la eliminatoria estaba en el aire. Y bueno, ya vemos ahí, bueno, pues que el transcurrir, el rodar del balón tenía bastantes dificultades. Ya vemos las tarjetas por lo que fueron, por pérdida de tiempo. José, hay una pregunta. El terreno de juego llovió una hora antes, pero ¿cómo es normal que después de 3 horas no haya absorbido absolutamente nada ese campo que es bueno? Porque regaron mientras llovía. Sí, estaban regando mientras llovía, y bueno, ellos vieron ahí una posibilidad de hacer un fútbol que nos impidiese a nosotros muchísimo más salir a la contra, porque bueno, cuando ganábamos el balón lo ganábamos muy cerca de nuestro área, entre la segunda jugada, y bueno, el fútbol era de ganar segunda jugada, y en ese sentido, bueno, pues primer tiempo lo dominamos, pero ya en el segundo tiempo nos costó mucho más trabajo. ¿Os temíais algo a tenor de que no os dejaran, por ejemplo, acceder a ningún miembro del cuerpo técnico por la mañana allí al campo? Eso es lógico, o sea, cada uno utiliza sus artes, serán mejores o peores, pero eso entra dentro de lo que es fútbol, lo mismo que te insulte, que te digan cosas, porque no acabo de entender la gente que permitía en seguridad atrás que nos estuviese tirando bebidas constantemente, que los futbolistas estuviesen mirándonos del banquillo todo el tiempo atrás porque lo estaban agrediendo, bueno, pues con esos detalles que te levantan. Pero esos detalles que estás hablando, ahí lo levantan a López Silva y se queda tan tranquilo. O sea, cuando eso debió de haber el mismo gol que se marca, que no hay nadie que vaya a reclamarle al árbitro un gol tan claro como el que sucedió. Pues esa es una de las lecturas que uno saca de cara al futuro. Mira, si están hablando que no fuimos ofensivos, mira quién está doblando en esta jugada, Raúl. Ahí López. Está, perdona, mira. Pero está doblando Raúl López, lateral izquierdo nuestro está en ataque, ¿no? O sea, es llamativo, cuanto menos. Y el gol, pues, es... Y hay unas imágenes que señalan al centro del campo. Y en línea no lo veis en la imagen. O sea, el línea no, el línea sale corriendo. No, el línea ha salido y okay. Vamos. Pero bueno, dale vueltas a esto. Es que ellos iban a sacar, porque vemos a César Caneda, sí, 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 que está diciéndole al árbitro, cuando ha visto eso, que saquen rápido para que el árbitro no nos rectifique. Ahí vemos que ya van todos a cerca del centro del campo. Uh-huh. Y ahí pita, y Moreno se queda mirando, López Silva, todo el mundo está sorprendido a ver qué ha ocurrido, intentan ellos sacar rápido, por eso quizá algún futbolista pues reacciona con miedo a que saquen rápido y no puedan... Ahora es cuando César Caneda se hace para atrás y empieza a decir que saquen rápido, es que porque hasta ese momento iba para el centro del campo. Esto es un gol similar que nos hicieron en Yecla, una prolongación no puede dejar un mano a mano. Uh-huh. Son cosas de quizás la peor lectura que yo saco del partido, este gol. El minuto 44 del primer tiempo no te pueden hacer con 0-0, porque ellos ya hemos visto el resumen, prácticamente la situación del penalti y ocasiones de gol ninguna. O sea, el partido estaba controlado y aquí le dimos esperanza al público y al equipo contrario. Desde luego que fue determinante a la hora de irnos al descanso después de, bueno, la decepción que supone que te anulen un gol y que encima te encajen uno al borde del descanso. A la segunda jugada, al final de un saque de meta, pues se produce un remate. Y bueno, pero... ahí vemos que le dan a López Silva, le sacan tarjeta a López Silva, lo levantan, o sea, se fueron cosas que decías tú, pero bueno, ¿dónde estamos metidos? Y este señor no nos está midiendo López Silva por singular, o sea, que... Fernando, porque hemos escuchado, hemos hablado Antonio, ha hablado Hugo, ha hablado Ramón toda esta semana, pero sí, ahí tu cara lo dice todo, desde luego. Fernando, ¿cuál es tu lectura de lo que pasó allí en Miranda? Yo me voy a quedar con unas palabras que escuché hace 2 días en una tertulia de radio a Pachón, y es hablando del miedo. Él admitía que el equipo tuvo miedo. Ahí estamos disputando, perdona, sí. Disputando central y banda, lateral y banda. Y dejamos el rechace al lateral derecho de él. Y aquí también mal parado y no sale. Pero que era una de las cuestiones que habíamos hablado con lo del cambio. López Silva no estaba ganando nunca el rechace de Raúl López. Pues lo cambiamos de banda porque estaba más cansado y metíamos a Aarón allí. Y hemos visto que estaban tanto Aarón como Raúl
en la misma posición. Pero eso son excesos de ganas de algún futbolista por querer hacer más de lo que debe, ¿no? Y vemos que nos ganaban la segunda jugada y ya ellos jugaban de cara. Nosotros nunca jugamos de cara, no tuvimos la tranquilidad de poder pensar en el campo. Y vemos que estamos superados totalmente. Lo intentamos con el cambio de Álvaro, a partir de ahí, bueno, pues hasta que no nos hacen el segundo gol no reaccionamos. Y la verdad es que nos superó la situación. Es que veo el equipo más con intención de recular hacia su portería que de anticipar una jugada, un despeje. Cuando te superan desde delante, Hugo, los defensas instintivamente se meten hacia atrás. Esto ha sido defensa, o sea, lo que no va a aguantar la línea de fuera de juego es el contrario, está pensando. Claro, eso fue lo que nos ocurrió. Si nos ganaban siempre la segunda jugada, pues el defensa mira quién está doblando en esta jugada, está Cifuentes, o sea, que digan que metimos el autobús y todas esas historias, son historias para no dormir. Bueno. Yo hablo del tema de, eso, cuando te están peloteando, o sea, es mucho más sencillo dar dos pasos adelante y dejar esa salida, y en todo caso se pueden quedar fuera de juego. Por ejemplo, un despeje que por ganas de mandarla lo más lejos posible, pues la perdemos, uno la prolonga y nos la metemos con la escuadra. Yo creo que ahí también el destino tiene mucho que decir. O sea, es muy difícil, de 10 despejes que haga Vaquero a la escuadra no hay ninguno. O sea, es que... Pero sí hubo 5 despejes iguales porque salieron para atrás. Pero pueden salir para atrás, Hugo, pero no meterla por las cuadras. No, eso es auténtica mala suerte. Eso claro, y eso les da vida a ellos. Claro. Nosotros, bueno, intentamos en alguna ocasión ir a en la presión aquí en banda. Mira cómo estoy diciendo que vayamos a presionar la salida de balón. Y sacan cómodo. Ahí están mis imágenes, ¿no? Después digo que estén atentos a la cruzada, porque es que es la que decían ellos constantemente. Y ahí le pega y viene. Y aquí le hacen falta a Álvaro Jurado. Estamos tres a la misma disputa y Raúl despeja hacia adentro porque despeja con su izquierda. Rechaza en Álvaro, es que son muchos errores. Y bueno, el azar que está también en nuestra contra, porque eso no es habitual. Eso no es habitual. Y digo yo, José, una cosa de que lo he comentado yo en el programa, lo he dicho que no lo entendí. Velasco ha sido un hombre clave en partidos en Sevilla y aquí con Roqueta, en dos partidos importantísimos. No ha jugado ni un minuto en estos partidos de eliminador en el Mirandés. Yo pensaba y preguntaba si había tenido algún problema, si tenía algo. No, a ver, el principal problema que tuvimos, ya te vuelvo a repetir, el segundo tiempo era que López Silva se nos cansó, hizo bastante trabajo ofensivo el primer tiempo. El campo tampoco le iba a sus características y yo quería mantener talento en el campo. Entonces opté por mandarle a la derecha y podía haber metido a Velasco, pero Velasco es un futbolista de llegada. Y mi principal problema en ese momento era recuperar el balón, que no lo recuperábamos, que todas las jugadas no teníamos. De ataque, no, todas las jugadas de ellos acababan. En ellos. Entonces, si yo hubiese tenido el balón, habría encontrado, habría metido en el equipo un jugador llegador, que fue lo que hicimos, por ejemplo, el día de Roquetas con él, ¿no? Que cuando estás buscando el gol porque estás llegando, pues metes un componente que tiene esas características. Velasco, las características de segunda jugada, de pelea, de juego aéreo, como era el caso, yo creo que es bastante más intenso Aarón. Y ahí lo vemos que en la jugada del segundo gol hace un cambio de orientación. Raúl García, el lateral izquierdo, que era diestro, la mete a Raúl López, y las órdenes de Aarón eran de estar esperando esa segunda jugada, de estar bien posicionado. ¿Qué nos ocurre en esa misma jugada? Que Aarón va a disputar con Raúl y con el banda de ellos. Entonces el rechace queda limpio al lateral de ellos. ¿Qué ocurre? Que Aarón, por sus ganas de hacer las cosas mejor, pues toma una decisión equivocada. Pero esa era la intención, de poner a Aarón en esa posición, ganar segunda jugada para a partir de ahí intentar hacer el juego ofensivo, porque yo creo que Aarón tiene velocidad para encarar a cualquiera y no es un rematador como es el caso con Velasco, que yo siento en el alma que no haya podido tener los minutos que él desea, pero yo siempre lo intento utilizar cuando el campo y el partido lo requiere, y creo que en ese sentido Aarón nos podía haber dado bastante más. Y yo digo, ahora que está todo hablando de Aarón, ¿qué ha pasado con ese futbolista a lo largo de la temporada, al margen de lesiones? Comenzó muy bien todo y ya después, vamos, tú lo has utilizado, lo has podido utilizar poco, vamos. Pues que ha habido mejores que él en el... ¿Pero qué le ha pasado? Los partidos que le ha tocado entrar, bueno, pues no ha estado a la altura que yo deseaba. Después, bueno, pues tuvo otros partidos en los que no estuvo por problemas que él decía psicológicos, que tenía problemas con familiares, y bueno, vete tú a saber realmente lo que le pasa a un futbolista para no explotar, ¿no? Pero yo, si lo hubiese visto en los entrenamientos, yo no tengo problema. O sea, hay muchas lecturas que se pueden hacer respecto a mí como entrenador, pero yo creo que los jugadores saben
que soy fiel siempre a poner a los que creo que mejor están. Y eso me causa a veces, bueno, pues malestar con algunos futbolistas, porque yo he tomado decisiones, bueno, difíciles, ¿no? Yo creo que cuando llegué puse a José Miguel Caballero, que no había jugado nunca seguido en el Cádiz, bueno, pues eso motiva que haya algún futbolista más veterano que se pueda sentir incómodo porque le quite el puesto o lleve tiempo jugando. Tres cuartos de lo mismo me ha podido ocurrir cuando ha tomado la decisión que juegue Moque. Y esos futbolistas, cuando están de suplente, no van a protestar en el banquillo ni en el vestuario. Lo hacen los que son más veteranos, los que llevan un historial y se encuentran más incómodos en esa situación. Y sin ir más lejos, bueno, ahí tiene el caso de Juanse. Juanse ha venido en tercera división, le ha quitado el puesto, a mi manera de entender, a otros compañeros con muchísimo más currículum, pero yo creo que siempre pongo a los que intento, que creo que nos van a dar por encima de que estén mejor un momento anímico, peor momento anímico, los que más van a rendir en ese momento. Y lógicamente, si yo hubiese necesitado un rematador o un hombre que tenga una llegada o que tenga pegada o juego aéreo en centros laterales, hubiese metido a Velasco. Pero mi principal problema era recuperar el balón, que no lo recuperaba nunca. Estábamos desbordados y la pelota constantemente era pérdida, pérdida, pérdida. Entonces no pasábamos del medio campo en triangulación. Por eso metí, antes que Álvaro Jurado, metí a Pachón, es antes que Álvaro, creo. ¿Por qué? Porque quería una temporización, alguien que tuviese experiencia, que se la quedase, que no me peleara tanto, pero que me diese salida al equipo, porque estábamos totalmente desbordados. Y eso de, perdón, que ha sacado tu colación lo de algunos jugadores veteranos y tal, eso que se dice, que te comenta que ha habido jugadores que han protestado tus decisiones, tu sistema táctico, sí, bueno, ¿qué hay de eso real? A ver, eso ha ocurrido dos veces al mismo periodista y yo ya lo he referido dos veces como el sálvame. Y a mí eso, sinceramente, es que me trae sin cuidado. Lo que se dice fuera de micrófono a un periodista cercano, pues eso va a ocurrir siempre, pero te vuelvo a repetir, cuando yo tomo decisión de poner a Juanse, seguramente hay alguien que se va a enfadar conmigo y va a decir que no tengo ni idea. Lo mismo cuando he dicho, pongo a Morenito con 23 años, pongo a José Miguel, el otro con 23 años, y pongo a Moreno, que viene del equipo de los parados. O sea, va a jugar el que más compita y el que mejor en estado esté. Eso va a crear siempre, bueno, pues ciertas heridas. Y eso va a ocurrir aquí, va a ocurrir siempre. Y bueno, que quieran decir lo que quieran. Lo que sí me llama la atención, que utilicen los momentos. Hablaron justamente después del día de San Roque, han estado callados 7 semanas, muy callados, y han vuelto a aparecer ahora. ¿Pero bueno, quién es el que ha dicho esas cosas? ¿O no salen nombres? No salen nombres, hombre, por Dios. Si tuviese la valentía de decírmelo a mí... Pero allá, tú sabes quién es, por lo no, que estás comentando. Puedo intuir. No, si supiera quién es, pues por supuesto que... Pero hay uno por ahí que va diciendo que me ha llamado cagón dentro del banquillo. Y por eso es la frase mía que viene en el periódico. Eso de, te lo iba a comentar, que venía en Diario de Cádiz, eso de cagón. Bueno, pues lo va diciendo Vox Populi. No sé, a lo mejor hay gente que piensa pero que minando que mi imagen, minando mi imagen, diciendo que tengo problemas en el vestuario, pues a lo mejor él tiene más oportunidades si yo no estoy que si estoy. Pero yo creo que la imagen mía... Él ha cumplido bueno, pues, contrato, es, ¿no? Es mejor... No, yo no te voy a decir quién pueda ser. Mi imagen, la más importante, es que si le preguntan a Pachón, a Cifuentes, a Álvaro Jurado, a José Serrano, a todo ese tipo de gente que llevan el culo pelado en muchas categorías y saben que es su entrenador, le podrán decir de todo, pero profesional, al igual que él. Lo único que queda es, a mí lo que me duele un poco, que yo lo que veo que el Mirandés ganó solamente, o no solamente, entre otras cosas, por la actitud. Fue un problema más de actitud que de aptitudes. Entonces... Actitud quizás más de características personales, individuales. Porque yo esta mañana estaba viendo Orihuela, Guadalajara, y yo estaba diciendo, no os podía haber tocado este día, este campo, este ambiente, este tipo de juego. Le habríamos hecho muchísimo daño a cualquiera de los dos. ¿Qué ocurrió? Que nos tocó, yo creo, el peor día, el día menos adecuado para enfrentarnos a este rival. Y encima tuvimos el añadido del 0-1 ese... maldito, y añádele después el 1-0 en el momento que es. Yo creo que se dieron demasiadas cosas. José, después llegó el 2-1. Sí, no. 82. No, eso sí, sí, es que. Sí, es que llegamos el 2-1 y teníamos que haber matado el partido. Y en 9 minutos nos arruinaron. Y ese tipo de fútbol no lo sabemos desarrollar. O sea, yo estuve viendo el Ceuta Melilla y sentía envidia del Melilla. Y cuando el árbitro hizo el descuento,
descontó 7 minutos y nosotros estábamos allí rezando para que terminara el partido 1-2. Estábamos Cortillo y yo diciendo que termine 1-2 porque nos clasificamos ya los dos. Claro, cuando vi el descuento dije 7 minutos, claro, si es que cada vez que ha habido un saque de banda a favor, una falta a favor, ha salido dos Ronsoro al medio campo a estirar los gemelos de uno que se había tirado. Claro, si el portero está en medio campo, tú no puedes reiniciar el juego. Y lo hacían justamente cuando tenías balón a favor, no balón en contra, para evitar de tener otro que saque, claro. O sea, son situaciones que uno tiene que aprender y de cara al futuro de la plantilla, al futuro. Los jugadores veteranos, que claro. Jugadores veteranos tenemos. Pero no es veterano. José, ¿no? Es listo. Pues pero eso queda, ¿no?, de la plantilla. Eso es una parte, pero yo pienso también es que el Cádiz es que no tuvo el balón. Hay varias formas de hacer tiempo y de contemporizar, pero una de ellas, y creo que la más, no hablamos de deportividad porque aquí no estamos hablando de un partido de liga, aquí estamos hablando de una final. Lo que se estaba jugando era una final. La final, ¿no? Y tal como se lo planteó el Mirandés, había perdido 2-0 en Carranza y dice, mira, nosotros a tumba abierta. O sea, por eso estamos hablando de final. Y por eso hablábamos, y recuerda, en la antes de ir a Melilla, de la posibilidad de quedar lo más alto posible. Porque me decían, no, el Cádiz juega mejor fuera, en la liga. Pero en una final yo quiero tener mi gente. Esto en Carranza no pasa, seguro. Seguro. Vimos al partido de Sevilla Atlético en el último minuto con 10 jugadores de Sevilla Atlético, le levanta la eliminatoria al Real Unión y le mete 2 goles más después de la contra. Sí, y eso es la afición. Y hemos visto diferentes campos donde la afición ha estado, y aquí en Carranza somos campeones en eso, que la afición ha llevado siempre en volanda al equipo. O sea, aquí la afición no ha fallado. Y el equipo tampoco le ha fallado a la afición aquí en Carranza en instancias finales. Sí, pero también estamos hablando a posteriori. O sea, yo tengo muy claro, por ejemplo. No, José, nosotros pero te lo comentamos. Digo, pero te digo, si nosotros, Pedro Vaquero, que quizás sea el defensa más técnico que tengamos, en su pierna izquierda, despeja y la pone en la portería contraria en el minuto 87, que era lo normal, no pasa nada. No estamos hablando de eso y estamos diciendo que hemos pasado, que estamos reforzados psicológicamente, que hemos pasado un ambiente infernal, que el equipo ha superado las circunstancias, todas adversas, una encerrona, y estaríamos hablando de algo totalmente diferente. Entonces, yo quiero que seamos un poquito más ecuánime en los análisis, que lógicamente es mejor jugar de local el segundo partido, teóricamente es mucho mejor, pero nosotros en ese momento teníamos un 2-0, o sea, yo siempre prefiero ir de local primero y hacer un 2-0 y después jugar de visitante, porque al contrario, si le metes el primero está muerto, meterte 4 es muy difícil si tú te pones con un gol, y en ese caso nosotros se nos dieron esas circunstancias, primero porque nos anuló y después con el 2-1, o sea, teníamos todas las bazas en nuestro favor y no la supimos jugar, eso está claro, no la supimos jugar. Y cuidado, que no quiero que nunca se transmita de que yo estoy hablando solamente de los jugadores, porque yo quizás tengo muy claro, a lo mejor no he transmitido lo que pensaba, lo que he dicho, que se lo he dicho a ellos, no he conseguido transmitirlo, porque tengo muy claro que les he dicho, señores, ellos se van a jugar la vida, y debajo les puse nosotros también, pero evidentemente pues no lo he conseguido que esos futbolistas fuesen al límite como fueron ellos, que no sacaran ni una tarjeta amarilla por juego brusco. O sea, son circunstancias. Es que eso es lo preocupante, ¿no? De que la plantilla. Evidentemente hemos fallado los jugadores, he fallado yo y hemos fallado todos. Lo tengo claro. O sea, cuando se gana todo. Y cuando Velasco la mete por la escuadra y lo hace fenomenal en Sevilla, me he beneficiado yo y he hecho un buen planteamiento. Y en este caso, cuando hemos perdido, también soy yo. Eso lo tengo muy claro, ¿eh? Nos estamos entrando desde luego en ese último partido de Mirandés, pero bueno, esto al fin y al cabo es toda una temporada y teniendo claro también que José González no lleva toda la temporada aquí en este equipo, sino que ha llegado a la mitad, lo comentaba antes al principio cuando le preguntaba por ese balance, qué lectura hace, desde luego marcada por lo que ha sido esta última jornada, pero en líneas generales. Es que lógicamente el momento es muy duro y... Y yo soy aficionado del Cádiz y he desconectado la radio con 2-1 con los nervios. Después me entero que he perdido 4-1 y quiero matar del primero al último hasta el utillero. Y eso es lícito, esto es un sentimiento. Imagínate, nos llevamos casi 200 kilómetros detrás del autobús de nuestros aficionados. Yo estaba loco por adelantarlo, que nos quitasen del medio nuestros aficionados porque me estaba dando vergüenza. Porque le había tocado un viaje y la forma que les tocaba dar el viaje, ¿no? Entonces, a esa gente lo tienes que entender. Es lógico que quieran, que estén aburridos de todo el mundo, que quieran borrarse del Cádiz, que quieran borrarse de José González, de Roberto Suárez, de Hugué, de Muñoz, de absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero yo, bueno, tengo las cosas con un poquitín más de perspectiva. O sea, yo tengo muy claro que a mí se me llamó un momento que el equipo venía de 5 derrotas, las 7 últimas. Se me pide, por favor, que enderece este rumbo, porque el equipo iba
a la deriva, según ellos, y se venían de caras nuevas. O sea, el secretario técnico había sido nuevo, el entrenador había sido nuevo, y todo estaba siendo nuevo. Y yo me acuerdo, y como soy de Cádiz y tengo cierta experiencia, igual que vosotros, y he vivido muchas situaciones, yo me acuerdo en otra época que se hicieron totalmente caras nuevas después de una venta, y yo me acuerdo que aquel equipo era lindo, el equipo que quedó quinto. Y que yo solamente pedía reforzar, meter un poquito más de fútbol medio campo y delanteros. Que teníamos en aquel caso, estaba Óscar de Paula, Acuña y Cacique Medina. Y entre los tres me hicieron, creo que eran 7 goles. Y a ese equipo le faltó gol, sobre todo en casa le faltó muchísimo gol. Y yo creía que ese equipo, con las mejores medias puntas de la categoría, más gol, ese equipo habría subido. Estoy casi convencido. ¿Qué ocurrió? Que se dieron levanta la cabeza, caras nuevas, cayó el secretario técnico, y ayer hice referencia y alguno pensará que fui respetuoso con Del Bosque. No es mi intención. Yo, como voy a poner a la altura del Bosque, yo al lado del Bosque soy la suela de su zapato. Pero el conocimiento que tiene, el que está trabajando en el día a día y el que ha sufrido esto de Miranda, eso no lo puede tener uno que llegue. Y me acuerdo que aquel equipo, bueno, se fichó a golpe de talonario y terminó descendiendo con caras nuevas, ¿no? Y este año también ha habido Vicente del Bosque no vino al Cádiz en ese momento, solamente vino como una imagen corporativa, no vino a hacer absolutamente nada. Corporativa, pero ganó 21 millones de pesetas, Hugo. Sí, que no gana más del doble de lo que gana el futbolista de aquí, cuidado. Sí, pero eso fue una cosa de Baldassano, y Baldassano se lo pagó a Del Bosque y no quedó entre ellos. O sea, el que vino aquí fue Félix Carnero. Ese fue el error, fue Félix Carnero también a García Ramón. Volviendo a lo que es el presente y sobre todo el futuro que tenemos por delante, de cara se habla con la ley Corcusal encima, con todo lo que se nos viene, con el hecho de permanecer un año más en Segunda B, con los problemas económicos que nos consta que ya existen, se habla de planificar una nueva plantilla y todo el mundo mira hacia la cantera, o el eterno discurso es mirar hacia la cantera, y en ese caso miro yo también a Fernando, por preguntar, bueno, qué perspectiva podemos tener después de una temporada que nos consta no ha sido ni mucho menos todo lo buena que nos gustaría. Pues a priori es complicado porque, como bien dices, hablamos de una campaña que para el Cádiz ha sido atípica, difícil, con pocos efectivos, con bastantes problemas e incluso la destitución de un entrenador. Yo creo que sí hay materia prima, pero bueno, hablamos de jugadores jóvenes, gente con un nivel competitivo todavía por desarrollar, y ese salto se nota mucho. Lo que ocurre es que van a mandar las circunstancias económicas. Si no hay más remedio que echar mano de gente de atrás, pues ahí es donde tendrá que estar el entrenador para que esas promesas, como siempre se le llaman, pues se conviertan de verdad en futbolistas y en jugadores que den un nivel competitivo acorde a lo que necesita un equipo de la talla del Cádiz. Es un trabajo sucio, complicado y de tener paciencia, pero bueno, yo creo que cuando un jugador llega al Cádiz es que tiene un mínimo de condiciones para estar ante esa puerta final que se abre para el primer equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, está claro que hay jugadores interesantes, hay futbolistas que tienen buenas condiciones, pero también muchísimo trabajo por delante cuando hablamos de preparar a esos chavales para que sean futbolistas profesionales. Pero ¿qué jugador interesante hay, Fernando, en un equipo que no ha descendido porque en el último partido visitó a los barrios y ya estaba descendido? Sí, pero un equipo, esto es lo que estaba diciendo antes, un equipo que ha entrenado muchísimas semanas con pocos efectivos, un equipo que yo creo que desde el verano está mal planificado. Mal planificado de pocos efectivos. Porque ahí hubo desde un primer momento el cargarse al que ya habían renovado de entrenador, que era Ángel Oliva. Pero al margen de eso, el tema de jugadores, cuando empiezan a quedarse con menos jugadores, no, esa no es una situación que se solucione, se echa mano del balón. Afortunadamente el balón iba bien en su categoría y no había problemas, pero que ha terminado el Cádiz en los últimos 4 meses de competición. Ha estado todo el banquillo gente del balón en el titular. Yo te digo una cosa, si en el Cádiz, en vez de estar de Jesús preparado físico, está Miguel Cuesta preparado físico, no hay destitución de Ángel Oliva. Yo estoy convencido de eso. Yo sé que a algunos les molestarán esas palabras, pero la realidad, aquí vamos a dejarnos ya de engaños y de cosas. Es una realidad que está sobre la mesa. Es tan verdad como que si vuelve Antonio Muñoz, yo estoy convencido, no volverá, ojalá de nunca más, pero que si vuelve, porque es el máximo accionista, José Suárez no sigue en el Cádiz, eso lo tengo clarísimo. Si sigue, sería, yo qué sé, una gran sorpresa. Bueno, yo iba por otro lado también en el tema del Cádiz B, o sea, porque ahora se habla de, claro, en esta situación, en un concurso de acreedores,
y ante, bueno, hay casi 10 futbolistas o 12 que terminan contrato, con lo cual ahora mismo puede decir que hay 8 o 10 futbolistas, no hay portero, termina el contrato Dani Migueles. No, antes tampoco había. Bueno, pero estaban con contrato. Delantero, Pachón, Moreno, o sea que... Y dicen, bueno, ahora hay que contar con la cantera. Pero con la cantera, ¿cómo se cuenta? ¿Llevándolos para arriba, José, o el que llega arriba tiene que llegar con unas condiciones ya preestablecidas de formación? Bueno, yo te voy a decir la realidad. La realidad que viene desde hace una serie de años, a mi manera de entender. El futbolista de Cádiz tiene muchísimo talento, pero por los motivos que yo desconozco, no está teniendo el nivel competitivo necesario. O sea, tenemos muchísimo talento, pero lo que es competir nos cuesta muchísimo. Entonces, vemos que futbolistas, por ejemplo, el caso de José Miguel Caballero este año, el año pasado no era titular en tercera división, en muchísimos partidos. Lolo Armario, que tiene una calidad impecable, este año no ha sido titular en muchísimos partidos en tercera división, jugándose el descenso, ¿no? Entonces, cuanto menos es llamativo esa circunstancia, ¿no? Vemos que además hay futbolistas con una cierta edad que estamos esperando que exploten, que estén hechos y que, bueno, el caso sin más lejos de Pesi o de Juanito, ¿no? Que tienen, ese jugador te iba a preguntar son, a mi manera de entender, ¿cómo ves tú a Juanito? Un futbolista se creía que podría hacer o podía hacer Juanito, sustituto de Flo, sinceramente yo creo que si corriese menos y mejor sería un muy buen futbolista. Si corriese menos y mejor, yo se lo he dicho a él, y cuando ha jugado partidillos con nosotros, a mí me gusta ese futbolista particularmente. ¿Qué ocurre? Que cuando te toca tomar decisiones, el futbolista debe venir algo más hecho. Y con José Miguel hemos hecho un trabajo de posicionamiento tremendo. Pero es normal eso. Y va a pasar exactamente igual con Lolo Armario y con Dieguito. Dieguito, yo he asistido a partidos del Cádiz B porque le quiero encontrar la verdadera posición en la que creo que nos puede rendir más. Porque veo que es un futbolista que le gusta asociarse con el balón muchísimo, que abandona la banda, que va al encuentro del balón, que cuando la tiene no la pierde, que tiene visión de juego, que cuando va hacia adelante pues hace daño. Y a lo mejor estoy equivocado, pero yo ya he decidido que veo a Dieguito en la media punta. Lo veo en la media punta más que en la banda, porque no es un futbolista que le gusta encarar a su par, que no se queda, bueno, cercano a la banda, sino que le gusta asociarse, le gusta venir por dentro. Sí, ¿no? Pero yo también he visto esa característica y lo veo que cuando juega en la banda por lo menos sabe dónde está. Sabe dónde está, sí, en el campo. Es que el futbolista, cuando te digo que hay que modificarlo y ubicarlo, es que hay que enseñarle a moverse mucho mejor dentro, claro, del campo. Es que nos está faltando. Que tú hablas de Juanito, de que si corre no menos, le enseña si nadie corre en la menos, cantera, perdón, no si está mejor cantera, perdón. No le enseña a nadie en la cantera lo que tiene que hacer. No, como, es que quizás no hay una línea a seguir marcada, y esa es la intención que existe. Pero por lo menos el proyecto que tiene Roberto Suárez. Roberto Suárez este año ha estado entrenando como entrenador, como jugador, con todos los equipos de la cantera. Por las tardes he ido a entrenar con todo el equipo de la cantera y ha estado, bueno, pues observando, viendo los entrenadores, viendo los jugadores, viendo, y conoce probablemente mejor que ningún secretario técnico de la historia del Cádiz a los jugadores del Cádiz, de la sección inferior, bueno, porque ha estado entrenando con ellos. Entonces, bueno, yo creo que es una labor que es loable, y que en el futuro él tiene muy claro que quiere marcar una línea a seguir. Unas directrices que todos los entrenadores la lleven, que exista un estilo, una forma de trabajar, y que el futbolista de Cádiz, que tiene tantísimo talento, sea más competitivo desde la base. Que no puede ocurrir lo que estábamos hablando anteriormente, que el futbolista que dices tú, que tiene muchísima calidad, Fran Cortés tiene muchísima pero calidad. Pero vuelve a eso, José. Pero es que José Miguel tiene muchísima calidad, es que Dieguito tiene muchísima calidad, y dice cualquiera. Bueno, ¿y cómo no es que están de tercera división para jugar en segunda división A? Claro, segunda división es B. Que estamos hablando de segunda división B, pero es de los puestos altos, de los que tienen una exigencia, de los que en cuanto hacen dos jugadas mal, las tres primeras semanas se les va a aplaudir, sí. Pero a la cuarta son los más criticados, porque yo soy jugador de cantera. Sí, pero y todos conocemos lo siguiente, que todo el mundo con los jugadores de cantera. No, a ti te han chillado mucho en Carranza, siendo cantera, muchísimo. Jugaba más a gusto fuera que en casa. A Barla, a Antonio Calderón, a todo.
Pero ustedes venían de tercera división y jugaba ahí en primera división. Y triunfaron. Sí, claro. Ahora que no puede, ¿por qué? Porque coincide todo el carácter de los jugadores gaditanos de ahora, son los mismos que de antes. Antes estaban los Pepe Mejía, los Mané, que también tenían el mismo carácter. Exacto, y salieron. O sea, y con talento. O sea, Fran Cortés se quedó en la eterna promesa. Técnicamente muy bueno, pero aquí nadie lo ha puesto ni al jugador ha jugado tres partidos. A un jugador desde que es infantil y cadete, ese espíritu combativo y competitivo hay que inculcárselo. Yo creo que eso está fallando. Yo lo he hablado con entrenadores que están en esos equipos y no me lo niegan, me dan la razón. Porque lo trabajen y si no sirve que lo eche y lo que, entrenadores lo que está claro, cuando un equipo gana 8-0, 7-0 y va en una de competición sobrado, yo no sé si el nivel competitivo de los jugadores es acorde a lo que hace falta. Entonces, esos jugadores van creciendo, son después juveniles, llegan el primer año senior y claro, son jugadores en algunos casos en unas condiciones increíbles, porque eso es indiscutible, tú vas a ver a la cantera y ves condiciones técnicas y detalles de futbolista que te dejas te quedas sorprendido, pero claro, cuando tienen esos jugadores ese factor de competir, de incluso saber sufrir, ahí eso es una auténtica laguna. Ahí están perdidos por completo. Y entonces ocurre el caso, como comenta José, de Juanito, los jugadores que corren un poco como pollo sin cabeza, que hacen un desgaste inútil, que no saben dosificar ese trabajo en el campo. Por yo creo que sobre todo eso, el tema competitivo, el saber sufrir en determinados momentos. Eso se puede corregir, pero desde pequeño. La puerta se empuja. O sea, vamos a ver, yo por qué pongo a Juanse, que viene del Gerente Industrial, y no pongo a otro que está en el Cádiz B, si tiene la misma edad. O sea, yo creo que eso es lo que tiene que entender el aficionado de Cádiz. Yo tengo manía a un chaval de Chiclana y por eso pongo uno de que viene de el industrial con la misma edad. O sea, yo si yo tengo jugadores entrenando y veo que empujan y que están mejor que el que está jugando, a mí no me duele en prenda ponerlo y trabajarlo y ayudarlo. Y ha habido futbolistas que han ido creciendo. Pesci estaba a un nivel magnífico hasta que se lesionó, cuando se lesionó sí. Campos de Industrial. O sea, hay futbolistas que conforme entrena con el primer equipo están creciendo. Y en ese sentido, yo creo que se puede mejorar muchísimo la labor de la cantera. Se puede trabajar muchísimo mejor y a lo mejor, bueno, pues han fallado cosas que a mi manera de entender desconozco. No, han fallado cosas que llevan fallando los últimos 15 años. Y no se ha rectificado nada. Vamos a ver, Hugo, también por una cosa. Bueno, porque salieron, cuidado, porque hubo un momento que De Gomar pudo subir, se marchó, Pablo pudo subir, marchó, Falcón pudo subir, se marchó. Y todos los jugadores estaban con el primer equipo. Ahí lo hemos dicho. Esos jugadores estaban conmigo en el primer equipo entrenando y estaban ya a medio escalón. Lo que pasa que Pablo jugó contigo y De Gomar también. Y si quieres te nombro uno que era como si fuera de la cantera, que era Javi Guerra. Exacto. Que lo firmamos del último, era como si fuese el Jumilla. El Motril. Como si fuese el Jumilla, era el Motril. Lo trajimos para acá y no jugó esa temporada minutos porque Oli se salía. Oli era insustituible y ahí lo tiene. Bueno, se echó Se queda con Alessi, Benito se queda con Alessi y le da la baja a Javi Guerra. Pero que esos jugadores, si hubieran estado en el Cádiz, hubieran jugado. Pues probablemente. O sea, Pablo, ¿qué es el problema? Bueno, Pablo, sí. Pablo Sánchez, sí. Pablo jugó, Carlito jugó. Debutaron la última jornada estaban previstos en la pretemporada. Vale, pero debutaron la última jornada cuando ya no había nada en juego. Pero vamos a ver. Entonces nosotros estábamos al primer equipo y además eran chavales que, escúchame, que habían quedado la liga. Había metido 40 y pico de goles Pablo Sánchez. Pero además, una cosa, lo de Pablo Sánchez fue duro porque fue Miguel Ángel o Pablo Sánchez. O sea, que Oli se inclinó por un futbolista que no había aportado nada al Cádiz, que luego fue al Puerto Real y no jugó, y le dio la baja a Pablo Sánchez, que fue lamentable, es que como ha funcionado, es lo que tú dices, los últimos 15 años, que no se ha hecho nada bien, nada bien. Por eso la plataforma Vende y Vete. Sí, nos traslada un comunicado en el que dice que en el día de ayer, 1 de junio, se le hizo llegar una petición del accionista mayoritario del club, señor Muñoz, en el que solicitaba al colectivo, la plataforma Vende y Vete, a través de un componente de la plantilla deportiva, dice que le concediéramos, de Enrique, que hizo intermediario con Cifuentes. Que le concediéramos un margen de 10 días, al término de los cuales anunciaría definitivamente la venta del club. Así que a las 0 horas del día 2 de junio empieza esa cuenta atrás, en 10 días, al parecer, y según información del propio accionista mayoritario trasladada a la plataforma, se produce la venta. Bueno, pues estaremos pendientes y ponemos también nosotros la cuenta atrás para recibir la información. Tenemos que irnos ya. A José González, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y seguimos en contacto. Fernando, lo mismo, nos vemos pronto y a ustedes mucho antes, mañana, los que están en casa también, a partir de las 10 de la noche, con más Submarino Amarillo, con más análisis, con más debate y más reflexión en Onda Cádiz Televisión. Buenas noches.
dicho que